quiero ver cuántos de los presentes, sin compromiso, ustedes me dirán, ¿cuántos de ustedes tienen ya la pajarra y han disfrutado mínimo de una cerveza acompañados de lo último en tecnología de retención y procesamiento de líquidos? Se le puede decir que es un beverage brew device. ¿Procesamiento? ¿Por qué? Beverage brew device. Procesamiento, porque lo procesa, lo tiene contenido en lo último en la tecnología de jarras cerveceras. No, te pueden demandar por ese producto si no lo procesa. Eso lo tiene que procesar de alguna manera, aunque sea tal vez dándole ahí unas vueltitas o lo algo. Lo procesa el usuario. Lo procesa el usuario. El usuario, con el exacto, sistema... exacto. Pero muchos... ¿Cómo se llama el sistema orinatorio? No, eso es el orinoducto. ¿Cómo se llama el sistema? Que no es el sistema digestivo, sino el sistema... Alguien que me diga, por favor. ¿Sistema urinario? No. Se llama diferente. ¿Excretor? No, se llama... No es urinario. ¿Orinal? No. ¿Cómo? ¿Otra vez? Juan Higuera. Urinario se llama. Urinario, sí. ¡Agárramela con la mano! Gracias, mae. Él mismo se censuró, mae. Sí, sí. Él mismo se no, puso. No ayuda cuando vas a tirar el insulto y luego nada más. Sí, sí, mae. Ese fue el equivalente a tiro la piedra y escondo. ¿Cómo se llama usted? Bernardo Solano. ¿Bernardo qué? Solano. ¡Agárramela! No va igual. Vean. Esto. Presten atención porque hay algo que... Yo creo que se llama sistema excretor. Sí, güey, hace rato que vengo diciendo excretor. Vean, ustedes dirán, porque mucha gente ha estado escribiendo toda la semana preguntando por la pajarra. Me dicen, ¿cuál es el uso apropiado para la pajarra? Ah, ok. Ajá. Entonces dicen, hey, pues bebes líquidos que son debidamente contenidos en esto de lo último en tecnología de device, brewing beverage, brewing device. Ah, ok. ¿Verdad? Si le queremos meter alguna palabra más fancy para vender más, le decimos craft. Ajá. Porque ahora también tiene que ser artesanal, entonces es craft. Adivinen qué pasa. Mucha gente dice, pero es solo para tomar cerveza. Mucha gente dice eso. Mucha gente preguntó. Yo soy mucha gente. Okay, sabe, es solo okay. Para tomar cerveza. Gracias, mucha gente. Usted dirá, jarra cervecera. ¿Pero qué pasa si perdón, jarra cervecera. Ok, un uso, ¿verdad? Jarra cervecera. ¿Pero qué pasa si yo le digo que en este momento esta pajarra tiene agua? ¡No! ¡Agua! Es decir, de que la pajarra funciona también para contener otro tipo de líquidos. ¡Agua! No, monóxido, y vea. Monóxido de dihidrógeno. Líquido. Es decir, esta está completamente capacitada para contener monóxido de hidrógeno. De dihidrógeno. Líquido, papá. Líquido. Vea. Y usted dirá, ¡wow! Entonces la pajarra me da dos usos, cerveza y agua. Sí. Pero. Al mismo tiempo, no nada que... ¿Qué pasa? Ajá. Si yo le echo refresco. A la pajarra. A la... No. Mae, sí. ¡Oh! Puede echarle refresco y otros líquidos a la pajarra. ¿Eso da ya cuántos usos? Hasta el momento tres. Tres. Y no lo tengo aquí a mano, pero ¿qué pasaría? No, pero al principio esa yo la vi que estaba llena de aire. Exacto, cuatro también usos. Podría utilizarla cuatro con aire. Cuatro usos para la pajarra. Cinco, mae. Porque también puede guardar... bebidas calientes. No me joda. Claro, porque para algo tiene la oreja, o es decir, la agarradera, más arriba, más afuera. ¿Para qué? Para no tener problemas de lidiar. Gracias, mae. Gracias por hacerle mute, porque si algo que no, yo no si quiero es que un comercial durante las paja ofertas me estén interrumpiendo, mae. Mae. Usted no le habla a las 12 de la noche al tele, mae. No. Cuando le están haciendo el anuncio del hijo de puta cuchillo que corta suelas de zapato y además unta mantequilla, mae. Ajá. Usted no le habla. Bueno, hay gente que sí le habla al tele. Hay gente que está diciendo, pura mierda ese cuchillo. Pura no sirve para una mierda. Cuchillo, usted, pura mierda. Y usted no existe mientras fuma crack.
Hay gente así. Sí, pero el punto está en que si usted quiere una bebida caliente dentro de la pajarra, puede, porque por eso es que tiene este dispositivo de aislamiento de temperatura llamado agarradera. Agarradera. La agarradera, esta. Ah, muy bien. Que estamos pensando que como repuesto, en caso de que quiebren o se les rompa la agarradera, vender el repuesto de agarradera bajo el eslogan agarrámela. Claro. Agarrámela. Claro. Entonces ahí vamos a ver con alguna persona encargada, tal vez el que las fabricó, que si alguien dice se me rompió o quise cambiar y quise que se volviera un gran vaso y le corté la agarradera y me arrepentí. Entonces ponerle la agarradera de repuesto que bajo el eslogan agarrámela. Pero vea, ya van agua, birra, cerveza, bebidas calientes y hasta aire. Muy bien. Birra y cerveza, las dos. Y todo se puede usar en sí. La misma pajarra. Y ahora vamos a hacer... Tenemos que despedir al departamento de marketing porque ya no hay pajarras. No. Y ese departamento de marketing está sacando esas pajarras esos anuncios muy tarde, güey. Pero el departamento de marketing ya se preparó para un nuevo producto. Para la nueva tendencia. La nueva tendencia. Obviamente nosotros aquí nos manejamos con las tendencias y la nueva tendencia es el confinamiento y todas las leyes y las reglas de distanciamiento social y sanitario. La depresión es también una nueva tendencia. La depresión, la huevazón. El insomnio. El insomnio y el presón. No lo he visto. Y el presón principalmente. El presón es una tendencia. Producto no es para eso. Este producto es para algo muy importante. Damas y caballeros, quiero mostrarles lo último en tecnología para protegerse contra el COVID-19 o al menos prevenirlo. Porque siempre es como protegerse y luego dicen, no, prevención. No hace una mierda, pero podría ayudar en algo. Damas y caballeros, ustedes han visto las caretas. Las caretas. Ajá. Las caretas de protección, ¿verdad? Que uno se pone ahí, que parece un extraterrestre. Y uno dirá, uy, mira, qué careta más sin gracia, ¿verdad? Yo cuando veo una careta digo, qué careta más sin gracia. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque no es la careta oficial de la paja nocturna, mae. Vea. Tiene el logo oficial de la paja nocturna aquí, mae. Y mae. Y no solamente eso, porque como es una careta de la paja, ajá, se llama pajareta. La pajareta. La pajareta, mae. ¿Y a dónde se usa? Ok, esto es una excelente pregunta. Usted dirá, mae, ¿se pone qué? ¿En la zona de aquí? Exacto. ¿Se pone... Si es una pajareta, yo me la pondría en la parte, digamos, testicular que llaman. Se coloca exactamente de la misma manera en la que se colocan los productos y los dispositivos de protección viral contra el COVID-19. Óigame, pero esa pajareta es una bomba. Es dinamita pura. Es dinamita pura. Pajareta. Y vea, la ventana. Cualquier careta lo protege usted contra las babas o... Claro, porque, digamos, usted hace dinamita pura y hace el sonido de... Y yo, por ejemplo, si lo hiciera en este momento, le dejo bañado de gotículas, ajá, todo el equipo. Pero usted lo dice, dinamita pura, con la pajareta. ¿Y qué pasa? Todo queda aquí. Todo queda ahí. Todo se queda aquí. Es como todo este programa, que todo se queda aquí. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la pajareta que se diferencia. ¿En qué se diferencia de las caretas? Las caretas protegen contra las gotículas. Ajá. Y ayudan a prevenir el contacto con el COVID-19. Gotículas. Pero estas protegen contra las gotículas. Ajá. Y la huevazón. ¡No! Porque bloquean el mal humor. ¡No! ¡Oiga, papá! Pero, mae... Quiero una pajareta ya. Las pajaretas. Llame ya. Y no solo eso, porque ya. También están llame en ya. Color blanco. Tenemos en negro y en blanco, mae. Claro, nunca falta el incrédulo, ¿verdad? Principalmente ateos, que dirán, ¿por qué esto es tan importante? Es básicamente una hijueputa careta a la que le pegaron un sticker de la paja nocturna. Dirán los incrédulos. Ey, es un prototipo, mae. Es un prototipo. Pero es que no es una pajareta. No es una pajareta. Sí, exactamente. Es distinto. Una pajareta vulgar de plástico de 1000 cañas que tiene. No. ¿Para qué va a cumplir eso? Porque al menos con esta se garantizan que se protegen contra la huevazón por el módico precio de 3000.
Es correcto. Ve, entonces tienen una pajareta oficial que tiene el logo oficial debidamente impreso en el plástico que claramente no se les va, suave, no se les va a arrancar y diseñado para protegerlos contra la huevazón y las gotículas. No, y esa calca es a prueba de gotículas porque esa calca, yo tengo una de esas calcas en mi carro, digamos. O sea, pegada en la parte de atrás, en la cajuela, cerca de la cajuela. Llama mucho las miradas, esa calcomanía. Llama mucho las miradas del... Sobre todo porque es el trasero del carro, ¿verdad? Entonces llama mucho las miradas del trasero del carro. Entonces imagínese las miradas que podrá llamar una pajareta. En su cara. En su cara. Pajareta. De hecho, ese es el eslogan. Pajareta. Esa es la otra. En tu cara. En tu cara. En tu cara. Pajareta. En tu cara. En tu cara. Muy bien, me gusta. Entonces, el problema es que, digamos, todos los eslogans para los productos son, por ejemplo, la agarradera de la pajarra, que es agarrámela. Entonces, agarrámela para pajaretas en tu cara. Yo creo que todos los eslogans salieron de un día que estaba recibiendo insultos. Entonces, de ahí salieron todas las ideas de productos para comercializar. Sí. Y bueno, esos son los productos que están, por el momento, disponibles dentro del mercado. Nada mal, nada mal. La pajareta todavía no está disponible, ¿o sí? No, aquí hay una, pero esta es para uso personal porque es el prototipo inicial, ¿verdad? Es como Mark 1 de las primeras armaduras de Iron Man. Ah, ok, perfecto. Este es Mark 1 y esta es Mark 2. Pero ya tengo como 4 depósitos. Ya están saliendo. Sí. O sea, llame ya, mensaje ya, escriba ya, porque se agotan siquiera, las pajaretas en tu cara. Ni siquiera sabe cuánto valen, güey. O sea, es que no importa cuánto valen, lo importante es protegerse contra las gotículas y la huevazón. Man. Eso es lo importante. Usted va a ponerse a pensar en precios y sumas cuando puede proteger a su familia. Sí, mae. O sea, ¿no? Uno depositó 12. Ya pidió 12. Ajá. No, 12 pajaretas. 12 pajaretas. No, depositó 12,000 colones y otro depositó 500 colones. El mae pensó que estaba en eBay y estábamos haciendo una puja. Ah, no. Esto no es puja. Esto es un precio fijo, señoras y señores. Vea, hoy es un día está trágico. Sí. Ya Tati está aprendiendo a hacer chistes. Ya está aprendiendo a nosotros. Dice, no es puja, es paja. No es puja, es paja. Muy bien. Mae, bien, okay. Bien. El podcast. Juan, la salud no tiene precio. La salud no tiene precio, exacto. La salud no tiene precio. Por eso, en tu cara. En tu cara, porque ¿dónde se lleva la pajareta? En tu cara. Este no lo entiendo. También podría utilizarse para hacer hielo. Ah, eso era para la... Ah, para la pajarra. Para la pajareta. Para hacer hielo. Para cuando el hielo no me salte. Ah, claro. Uh-huh. Para hacer hielo, no. Más bien como para picar hielo. Para picar hielo. Obviamente para yo no voy a picar hielo con la pajareta. No está diseñada para eso. Necesito un picahielo. Un picahielo, pero es para que no te salpique. La pajareta me permite que salpique. Ahora bien, si quieren ponerse creativos, les puede servir para hacer alguna fritanga que no les brinque el aceite en la cara. Si le ponen un toquecillo y le pasan spray negro, ajá, la pintan... Y les queda para soldar. O sea, hay muchos usos que se le puede dar a la pajareta cuando se es creativo. Los prototipos son... Dice Bertalía que ya encargó a las pajarras, que no toma cerveza. Ve para... ¡Uy, mae! Le encontró otro uso. ¡Oh, no, Bertalía, no! Juguito de naranja. ¡Guau! No, wow. Pero o sea, yo necesitaría revisar eso, porque o sea, yo no voy a estar aquí avisándole a la gente cosas fraudulentas. Yo necesito ver si la pajarra puede contener jugo de naranja. Porque yo dije que contiene refresco, agua, aire. Ey, sí. Pero sí. Yo no sé jugos. No, suave. Sí, Bertalía, no, un momento. O sea, dame una semana y voy a hacer las pruebas pertinentes del producto y el dispositivo. Porque tenemos que hablar con el proveedor, sí, no. Tal vez tengamos que actualizarle el firmware, pero una vez que actualicemos el firmware ya. Tengan cuidado con usar la pajarra para líquidos que no hemos probado, o sea... Despacio, wow, despacio. Así como con el ministro de salud, que todos estamos esperando que nos diga cómo es que se... Que se tiene que limpiar y cómo se tiene que diluir el cloro. Eso espérense con esto hasta que veamos si se le puede meter jugo de naranja.
Es un producto versátil, pero no sabemos qué tan versátil es. ¿Okay? Entonces, todavía jugo de naranja, tranquilo. O sea, usen otro dispositivo para jugo de naranja, ¿verdad? Por el momento, hasta nuevo aviso. En la próxima cadena nacional de televisión explicamos si se puede o no se puede usar jugo de naranja con la pajarra. Ese no es el ministro. Es que yo estoy... ¡Ahí está! ¡Mirá! Ah, no, no es. ¿No es? No. Simplemente es alguien que tiene cara de que está huevado. No, tiene cara que está huevado que le estén haciendo preguntas estúpidas. Ah, ya. Entonces ahora, cuando usted está harto de que le hagan preguntas estúpidas todos los días y le hagan la misma pregunta al día siguiente, uno dice, tiene cara de ministro de salud. Pablo Hernández suena como una burla a algo, madre. O sea, suena como una burla de Hernán. A mí me parece que es el ministro, pero está disfrazado. Está disfrazado, sí. Sí, hizo un toque ahí de maquillaje, pim. Está utilizando. ¿Vos crees que el ministro tenga problemas de que va a un supermercado y la gente lo pare para hacerle preguntas en la calle? No creo, mae. De que no el pobre esté en el supermercado y empiece la gente a hacerle preguntas estúpidas. De, qué bueno que lo veo, don ministro. Tengo una preguntita. Es que yo no entiendo bien ocupo, eso de la burbuja. Ocupo que mantenga la distancia. Y el ministro, ocupo que mantenga... Pero es que yo soy adulta mayor. Usted me tiene que atender a mí porque yo tengo la pregunta. Ocupo que no se me acerque, señora. Ocupo. Mae, ¿qué preguntas le harán en la calle, mae? ¿Qué preguntas se le hacen al ministro de salud? ¿Qué preguntas le harían ustedes al ministro de salud? Seguro le hacen preguntas inteligentísimas, mae. O sea, y las preguntas estúpidas las guardan para las conferencias de prensa. Seguro la gente en la calle les pregunta horas más interesantes que las que pregunta la prensa. Exacto. Yo, por ejemplo... Señor ministro, una pregunta. ¿Se llama sistema urinario o sistema excretor? Exacto. O como el caballero que nos escribió para decirnos cómo era la razón por la cual sí servía y funcionaba, no funciona cualquier líquido, como se dijo anteriormente. Ajá. Con las picaduras de medusas. Claro, claro. Sino que tiene que ser un líquido que tenga pH ácido para contrarrestar la picadura de la medusa. Como por ejemplo, el vinagre. El vinagre. Uh-huh. A lo que yo me pongo a pensar, coma mierda, yo estoy en la playa, tengo a alguien pegado con una medusa. No voy a irme a un supermercado, a algún lugar a buscar vinagre. Exactamente. Yo lo orino. Sí, no, totalmente. Además, es el derecho a orinar a alguien, coma mierda. O sea, no, y hay vinagres finos, ma, O sea, el derecho a orinar a alguien suena como título de telenovela mexicana, ¿verdad? El derecho a orinar a alguien. Con Verónica Castro. Sí, sí. ¿Verdad? El derecho a orinar. Sí. Es que está el derecho a amar, está el derecho a besar, el derecho a morir. Ajá. Pero el derecho a orinar no es algo como que esté bien, bien desarrollado, ¿verdad? No, el derecho a orinar está bien, pero el derecho a orinar a alguien. El derecho a orinar pasa por derecho humano. Pero el derecho a orinar a alguien creo que no está bien desarrollado todavía dentro de la Declaración de Derechos Humanos y debería. Fucking homofóbicos. Vos me acabas de preguntar por el ganador de la pajarra. Sí. Okay. El ganador de la pajarra ya está hoy... Fue entregada la pajarra en Job Escalante. De hecho, la otra persona o las otras personas que habían comprado pajarras para entrega en el Job Escalante, ya a partir de hoy están ahí. Mañana está cerrado, entonces tienen que ir hasta el lunes en horas de oficina a recogerlas, incluyendo al ganador. Pero hay un pequeño problema, que la letra, como esto, vos sabes que el sistema automático y... Pero la semana pasada... Como supiste por el mail que mandó gerencia, nos quedamos cortos de mensajeros. Uh-huh. Entonces yo no me... Ni llegó el mensajero a tu casa a traerte la letra, ni yo me la llevé y no tuve tiempo como para irla a entregar a... Porque estamos en cuarentena, ¿verdad? O sea, tampoco es como que uno anda manejando ahí alegremente como si fuera Uber. No debería. Entonces... Dey, se nos quedó la letra. Entonces yo le dije al caballero aquí, le dije, mira, ya está eso y después te hacemos llegar la letra. Y él me está... dijo, no señor, a mí me vale verga la pajarra, me vale verga el rollo de papel higiénico que ahí va incluido, me vale verga el regalo que ustedes me hicieron, yo quiero esa letra. ¿Qué le voy a decir a mi nieto cuando vaya a Las Vegas? En X cantidad de años y no tenga una letra original, uh-huh, impresa en una impresora
de la marca X. Una impresora que no tenía tinta negra y tuvo que imprimirla en tinta azul. O sea, es la historia detrás. Exacto. Y okay. No tenga eso para venderlo en mi tienda de... Don Mario va a disculpar. Esto fue un problema de logística por la carencia de mensajeros. Sí. Casi que todos estaban trabajando, entregando baterías de carro a todos los carros que están varados. Pero esa letra está aquí sana y salva. De hecho, es de lo poco que logró rescatarse de la inundación que tuve ayer. Se salvó de una inundación, pero se mojó. Se mojaron otras cosas aquí, en esta zona de aquí. ¿Y qué fue lo que pasó? Aguas negras. 10:30 de la noche. Ajá. No, por dicha no fueron aguas negras, fueron aguas limpias. Aguas limpias. Aguas limpias. La culpa es mía. Ok. Porque no metí el penal, como dicen los cebollitas. Ajá. Cambié de posición la lavadora. Después de estarle haciendo qué? Limpiando y quería cambiar de posición. Confinamiento, no sé, arte, quiere cambiar de posición las cosas. Es que eso lo dijiste muy raro, madre. Cambié de posición la lavadora. Sí, lo dijiste como medio medio pervertido. O sea, fue como, cambié de posición la lavadora. ¿Qué tiene de pervertido cambiar de posición la lavadora? Usted es el degenerado, no sé, que madre, le trata de dar una connotación sexual a una puta lavadora. Madre, vibra rico, pero no es para eso. Cierto, güey. No, que lo dijo así como raro. O sea, dijo... Cambié de posición la lavadora y después hasta yo creo que hasta hizo las cejas así. Bueno, no. Ahí queda en el video. ¿Qué va a hacer? O sea, no voy a estar sonando ahí como si fuera el doctor José Cachondo diciendo, ay, cambié de posición la lavadora. Sí. ¿Qué voy a poner ahí como si fuera? He's the best in the world and he has a big dick. A veces la lavadora se queda en una posición. Y luego pienso, ¿cómo se verá? Al revés. Está recostada de este lado. Pero ¿qué pasaría si la pongo contra esta pared? Tortícolis. Me puede dar tortícolis si no me muevo bien. Entonces dije, lavadora, hoy vas a estar contra esta otra pared. Pero vamos a ver una cosa. Si esa manguera de desagüe es lo suficientemente larga. Gotícolas. Para que llegue hasta el desagüe. Entonces agarré la manguera. Como se agarra un orinoducto. Excretor. Excretor. Y la puse en un nuevo lugar. ¿Y para qué lo hice? Ahí fue donde se inundó toda la choza. Lo que pasó fue que yo puse la manguera en donde yo creía que era suficiente espacio en un desagüe, un tubito de desagüe. Esta lavadora es de estas que necesita la manguera en alto. Por alguna razón necesita la manguera en alto para que desagüe, ¿verdad? La puse ahí. Y, man, y no dio. Me fui a responsablemente lavo después de las 8 para lavar ahí que salga más barato el recibo de la luz. Estoy aquí arriba. Ajá. No bajé. ¿Qué arriba? Como a las 10 de la noche, 11 de la noche casi, bajo y pongo un pie aquí después de las escaleras. Tenía el pie cubierto por agua. ¡Y, mae! Todo un charco aquí, toda esta vara, más de la mitad, porque por alguna razón este apartamento está mal construido porque toda esa parte quedó seca, porque está medio inclinado. Todo, mae, empapado. La ventaja es que eran aguas limpias con jabón. Ah, muy bien. Así que de ahí hasta casi la 1:00 a.m, papá, volando escoba, los vecinos viéndome con la ventana abierta, la puerta abierta, todo volando escoba para barrer todo este poco de agua toda la noche de ayer. Y seguro dijeron, ¿qué muchacho más comprometido con la limpieza? Claro, este hijo de puta dice, mae, hay vagabundos que le meten un trapo con desinfectante a esta vara. Este mae se pegó una lavada de casa. Una lavada de casa, porque claro. Usé la lavadora para lavar la casa. Claro, claro. Sí. Y ¿qué clase de orgía tiene que tener uno en una choza para que después tenga que desinfectarla? No con unos trapos, sino con la lavadora. Ni en tencha, o sea, se hace una limpieza así, papá. Tener que usar agua de la lavadora, o sea, que la lavadora te lave la casa. Sí, bueno, hay gente que tiene esos productos nuevos que se llama la hidrolavadora, ¿no? Que es una pistola ahí que tira agua a presión para limpiar la choza. Ajá. Yo usé hidrolavadora artesanal, papá. Agua de lavadora. Agua de lavadora, reciclando, y tiré esa mierda y esta vara quedó con agua jabonosa y todo.
Hasta la madrugada de hoy estuve limpie que limpie. Solo faltó que se viniera un temblor para que le centrifugara ahí la, la jugada. Claro, y ya le queda la lavada. Okay. Y yo, mierda, necesitaba mínimo 6 grados, Enrique. No limpio bien. Y ahora la casa está reluciente, pero sí fue bastante frustrante. ¿Y sabe qué es lo más frustrante? Que es culpa de uno. No le puedo echar la culpa a que se haya jodido algo, no le puedo echar la culpa a los vecinos, no le puedo echar... Que normalmente eso pasa, siempre pasa algo por culpa de los vecinos. Ajá. Si yo hubiera estado en un edificio en el que yo soy del tercer piso, y por culpa mía se inundaron los del segundo y el primero. Imagínese el broncón, hijo de puta, ¿verdad? Uf, sí. Por dicha, el cuarto de pilas estaba acá. Pero sí, madre, me equivoqué, pasó eso. Y ahora está todo esto súper limpio. Pero la letra está intacta. Ah, bueno. La letra no se mojó. Entonces, Mario, yo me voy a llevar esa letra a mis aposentos. Eso sonó también muy extraño. Yo me voy a llevar esa letra a mis aposentos. Yo voy a llevarme esa letra a mi casa. Y la voy a leer. Y la voy a guardar hasta que esta semana, en algún momento, voy a pasar al Job Escalante. Y entonces yo la entrego en la caja con las regalías, ¿verdad? Las regalías. La echo ahí. Y si Mario quiere una pajareta, se le puede agregar por el módico precio de 3,000 colones. 3,000 colones vale esa... Lo último en dispositivos para protegerse contra el COVID-19 y la huevazón. Pero solo tenés dos y ya están usadas. No, tengo otra por ahí. Tengo otra nueva por ahí. Ah, bueno. Sí. Ok. Hay una nueva ahí que está envuelta en plástico. Sí. Qué tonto yo. Obvio, que va a estar uno vendiendo una usada, ma, con un hijo de puta sticker pegado ahí que se puede conseguir en cualquier lado por 1,000 pesos. No. No. Además, alguien que reclama por la letra, yo creo que ya es alguien que quiere tu ADN. O sea, quiere una parte más. I love the porn king. He's the best in the world and he has a big dick. No será la primera vez que alguien quiere mi ADN. Te puedo dar solamente, no todo el ADN completo, te puedo dar solo la A. No. O D. D de DM. A. N. C. B. B. Perdido ya. ¿Te parece si empezamos este maldito programa? Empecemos, mae, con el maldito hijo de puta programa. Las 9, mae. El maldito hijo de puta programa, que por cierto, el maldito hijo de puta programa, yo pues casi no dormí, ¿verdad? Por estar volando escoba para quitar el agua de la hijo de puta choza por culpa de la hijo de puta lavadora. Oiga, está llenando el espacio que dejó Hernancillo. Mae, alguien tiene que ponerse la leva, mae. O sea, yo anoche estaba literalmente hablando solo y era aquí barriendo la hijueputa agua por la hijueputa lavadora que no se le puso bien el hijueputa desagüe a la hijueputa manguera. Casi que empecé a hacer la canción a las 2 de la mañana que esté el hijueputa. Porque alguien tiene que meter el hijueputazo en el mercado de los podcasts cuando alguien se retira, ¿verdad? Mae. Usted no casi que hizo la canción. Estoy seguro que usted ya tiene el borrador de esa canción. Es más, Cuavi no la tiene aquí, güey. Se puso, dice, se puso a lavar. A lavar, sí. Entonces ahí estoy yo, tengo que ponerme a lavar la choza. Porque estoy ahí y que me llamo Hernán, que yo tengo que lavar esta hijo de puta choza. ¿Y para qué lo hice? Es más, hasta plagiándole el chiste a usted. Mae, por dicha tembló. Porque con ese hijo de puta temblor, yo lavé toda esta picha. Gracias. Presentado por Bavaria. Gracias. Wow. Qué clase de veneno, mae. Sí. Qué clase de veneno. Vamos a ver si eso lo escucha Montiel. A ver si me tira algo un día de estos. Pero ya es hora de arrancar, mae. Es hora de arrancar. Arranquemos, mae. A ver si acaso. Pero antes de arrancar.
Antes de arrancar con la paja nocturna de hoy, porque aunque no crean, todavía no hemos arrancado. Sírvase el presente informativo. Medios del mundo reportan que la NASA descubrió un universo paralelo donde el tiempo corre al revés. La falsa noticia ocurrió por un copy-paste que algún medio sensacionalista publicó y que todos los demás medios publicaron sin confirmar. Científicos del mundo desean que el tiempo corra al revés y lleve a más de un periodista a la escuela de periodismo otra vez. Vender eucalipto contra el COVID-19 se vuelve delito en Nicaragua. Una manada de inescrupulosos vendían comida de koala para protegerse del COVID-19, lo cual molestó a activistas animales, pues koalas pobres del mundo no tienen que comer. Es como uno cuando se pone a acaparar Lysol. Alcalde de Parrita denunciado por aceptar como regalía un pase al partido del Real Madrid. El alcalde fue denunciado por un hincha del Barça. Primera dama de la República, Claudia Dobles, es fuertemente criticada por sacarse un selfie sin mascarilla ni pajareta junto a Ernesto Lobito Fonseca, lo cual contradice las medidas sanitarias exigidas de distanciamiento social. La señora Dobles se defendió diciendo que Ernesto Lobito Fonseca forma parte de su burbuja progre social. Carleño advierte que los extraterrestres son malos. Esto lo dice en referencia al meteorito que cayó en San Carlos el año pasado y que intentó vender a un elevado costo solo para que le dijeran que era una imitación. Desde entonces se la tiene jurada a los extraterrestres. Eso o el ser hijo de primos lo tiene muy hecho mierda. BCR desmiente que grupos de hackers hayan filtrado información privada de sus clientes. El BCR se defendió diciendo: nosotros, información privada que hemos entregado es cuando nos la pide el Ministerio Público del OIJ por asuntillos de cemento, pero por hackeadas no. Hernán Medford pierde apuesta contra Otto Guevara y deberá vestir la camiseta liguista. Técnico cartaginés no se inmuta en cumplir la apuesta y más bien dijo: si Otto puede cambiar de ideología cada vez que pierde, pues ¿por qué yo no podría cambiar de camiseta cada vez que pierdo una apuesta? Y esto es La Paja Nocturna. Vital antes de dormir. Con Pablo Pérez y Javier Medina. Humor inteligente para público inteligente. Sí, una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países, no es lo que parece. Distanciamiento social. Y esto es La Paja Nocturna. Pi, 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 pi. Bi 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 bi. Creo que es hora de leer una carta. Veamos. Que es un toque larga, pero voy a tratar de hacerla un toque más resumida, ¿verdad? Te lo resumo así nomás, porque es algo que yo creo que le ha pasado a muchos les está pasando, a muchos que probablemente sean tatas o sean hermanos mayores o primos mayores de hijos adolescentes les podría ocurrir. Entonces, esto es una forma de ayudarlos sobre cómo lidiar con una intervención policial en épocas de cuarentena, en la que no deberían andar en la hijueputa calle, pero andan en la calle. Y esto no aplica para ningún ciclista. No sé si quiere escuchar esa carta. No sé, o sea, que siento como que gotículas. ¿Eh?
Gotículas y pajareta. Ok. Nos escribe Byron, que tiene, curiosamente, el usuario de Instagram, Zorrita Caliente. Ese es su nombre de Instagram, Zorrita Caliente. Así que ya por ahí empezamos mal, ¿verdad? Okay. Mae, eso es un toque, ¿no? Sí, no, o sea, ya. ¿Cuándo yo he mentido sobre estos datos, mae? Yo nunca miento. Eso, o sea, ponerse, que un mae se ponga Zorrita Caliente en Instagram, mae, es el depredador más raro que existe, porque digamos, ponerse Zorrita Caliente, lo que va a cazar ese mae a otros son, Byrons. Son un montón de gordos, mae, peludos, mae, sátiros, mae, pedófilos. Que andan buscando a Zorrita Caliente. Exactamente. Sí. No. Tal vez él es un cazador de sátiros. Exacto. Sí. O sea, pero por eso es el depredador más extraño, mae. Sí. Yo lo que voy a hacer es que voy a ponerme un usuario de Instagram que se llame El Cambia Lavadoras. Como usted me dice que si yo le doy vuelta a una lavadora soy un degenerado. El cambia lavadoras. El voltea lavadoras. El vuelve lavadoras. No, el vuelve lavadoras no, porque ese es como alguien que el Robin Hood de las lavadoras. O sea, se las robaron y yo las devuelvo al... Yo le robo lavadoras a los ricos para darle a los pobres. Eso suena así, el vuelve lavadoras. Yo quiero darles vuelta, cambiarlas de posición. Yo soy el que va a una choza y cambia de lavadora la posición. Cambia de posición una lavadora y eso me hace un degenerado para usted, porque para usted todo el mundo es un degenerado. No, en realidad es que usted lo dijo degenerado, pero ese no es el punto. Ya lo... ¿Pero cómo lo dije? Yo volteo lavadoras. ¿El mueve lavadoras más bien sería? ¿El mueve lavadoras? Sí, sería. Es que tal vez como mueve lavadoras suena como más degenerado. Es que yo no las empujo, man. El empuja lavadoras. El empuja lavadoras sí suena ya súper degenerado. No, pero, no, pero usted no las empuje. Pero mueve lavadoras. Es que cualquier cosa que usted empuje se ve degenerada. Sí, sí. Ya la palabra empujar se ve comprometedor. Sí, empujar es... Sí, yo puedo empujar una refri y vuelva a decir usted, qué degenerado, man. No. Qué degenerado usted, no. Si alguien se pone el empuja refris, no lo está haciendo inocentemente. Ah, bueno, sí, hoy. O sea, nadie empuja nada así. Sí. Bueno, en fin. La cosa es que Zorrita Caliente, también conocido como Byron, dice que quiere comentar una duda sobre algo que le sucedió días atrás. Abro comillas. Resulta que hace un par de días estaba con mis amigos / vecinos porque teníamos mucho tiempo sin vernos por la cuarentena. Por entre paréntesis, según él, para justificar. Sé que no se debe salir por la situación actual, pero nosotros no éramos muchos, solo éramos 5. Y aparte teníamos nuestro distanciamiento social, ¿verdad? ¿Cómo le dicen? ¿Ciclista? Sí. Acontece que cuando estábamos charlando y caminando por el barrio, pasaron 2 patrullas de policías y se detuvieron justo donde estábamos nosotros. Y al detenerse nos piden que nos pongamos en fila. Y como que al ponerlos en fila no fue mucho distanciamiento social, porque el policía necesita requisarlos o preguntarles varas, ahí los va a poner enfilados todos en la acera, ¿verdad? Yo creo que está mal utilizada esa expresión, ponerlos en fila, porque me parece que lo que hacen es que los ponen en línea, no en fila, los alinean. Porque ponerlos en fila es como, háganme una fila aquí, ¿verdad? Para requisar. En cambio, si los ponen en una línea, es como para requisarlos uno por uno. Si yo soy un oficial de policía, ajá, y yo le digo a usted, póngase en fila, y usted me sale con ese hijo de puta debate para decirme, no, vea, oficial, yo creo que usted lo que quiere es que yo me ponga en línea con los demás pintas que estamos aquí en la acera. Y usted, porque fila es otra cosa, es como el ministro de salud que dice ocupo, cuando el verbo ocupar está mal hecho, porque ocupar es ocupar espacios. En cambio, lo que debe haber dicho es cuando usted ya está diciéndome toda esa explicación, yo ya me lo eché en la perrera y ya me lo estoy llevando. Eso es lo que pasaría. Solo por anón. ¿Cuál es el delito? Joder a un oficial de policía, hincharme los huevos. Ya. Eso es. Ok. Y adentro de la perrera seguro yo estaría diciendo, suave la bicicleta. Pero porque esto le dicen perrera si no hay perros. Debería ser una delincuentera, porque hay delincuentes. Las ratas puteados allá a la parte. Las ratas.
Al rato. ¡Ay! 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 ¡Qué idiota que es! ¡Ay! ¡Ay! Eso lo sonía en Pérez siendo pinchaseado. ¡Ay! Vamos a un corte, Oriol. Ay, el sonido. Casi que se puede grabar un jingle. Estás escuchando La Paja Nocturna. Ay. La pinchaseada nocturna con Pablo Pérez y 50 ratas en Ferrera. Ay. Ay, ya. Ok, bueno, vas a seguir leyendo la página. Dice, sí. Obviamente el policía los puso, ¿verdad? En fila o fila, línea, cualquier mierda, como le quiera decir. Dado esto, ya que los policías no fueron mal educados con nosotros, hicimos caso. ¿Ve la diferencia de hacer caso? Y procedieron a la requisa con la típica frase: ¿tienen algo que los comprometa? Sí. Legítima pregunta. Dice Byron, también conocido como Zorrita Caliente: en primera instancia tenía miedo, porque un amigo mío tomó sin permiso de mi casa un artefacto usado para guardar marihuana. Sí, claro, ¿ah? Sí. Repito eso. Eso suena tan elaborado que parece mentira. Un amigo mío tomó sin permiso de mi casa un artefacto usado para guardar marihuana. Es decir, yo tengo un artefacto para guardar marihuana en mi casa y el amigo lo agarró sin mi consentimiento y ahora el mae lo tiene en la bolsa cuando la policía los está requisando. Great. La cual, el dispositivo, yo me lo había encontrado en un parque hace tiempo. ¡Ah, no me diga! Pero no tenía nada. Y el olor a marihuana, un año y medio después, aún se percibía. Ok, repitamos entonces. Él un tenía amigo, un dispositivo para guardar marihuana. Un dispositivo para guardar marihuana que estaba en la choza de él, que él a su vez se encontró en un parque hace más de un año y medio. Y no tenía mota. Bueno, un dispositivo para guardar marihuana puede ser cualquier cosa, güey. Que eso también está disponible en el mercado de la paja. Se llama el paja dispenser. No te puedo salvar. Paja dispenser pot. No se me ocurrió nada. Ok. Yo creo que ahí podríamos aprovechar y regalarle. ¿Qué te parece si hacemos ese concurso de regalar camisetas? ¿Se abre concurso oficial? Para discutir cómo sería el dispositivo. Exacto. Okay. Pero no vamos a hacerlo por aquí. Yo voy a hacer un formulario. Ah, okay, okay. Entonces, la otra semana nos reunimos. El ministro de Salud informa que se ponen dos prohibiciones en el chat. Número uno, no se permite compartir enlaces. Y número dos, no compartir el concurso. No dar su propuesta de nombre para el dispositivo darla. De marihuana, sino por medio del formulario concurso. No, pueden dar la propuesta por aquí, pero todavía no queda participando. Ok, o sea, aquí no sé. Continuemos con la carta. Bueno. Ok, ya estamos diciendo que este mae violentó la regla de distanciamiento social porque se reunió con los amiguis en la acera. Ah. Llegó la policía y los puso en fila o línea. Luego el mae preguntó: ¿tienen algo que los comprometa? Y él estaba preocupado porque su amigo le robó un dispositivo para guardar marihuana que es de él, pero lo agarró el amigo de su casa sin su consentimiento, que no tiene mota y casi no tiene el olor a mota. ¿Qué hubiera pasado si ese dispositivo nosotros no lo podemos vender? Porque ¿qué hubiera pasado si ese dispositivo hubiera sido un dispositivo de la paja con el logo de la paja nocturna? No, se salva. Porque los más automáticamente ven una vara con una marca tan reconocida y tan respetada y dicen: ah, no, también se pueden ir. Eso dice el policía. Y si el coso para guardar marihuana dice: úsese solo para marihuana, porque nosotros hemos estado haciendo productos como muy específicos. Sí, pero no va a ser. No, pero yo. O sea, un dispositivo como eso no va a ser solamente para guardar marihuana. Ah, vamos a. Obviamente, man, vea los usos que tiene la pajarra. Va a estar uno vendiendo una vara para solo guardar marihuana. Yo también lo haría para que guarden éxtasis, K2, heroína, cocaína. Exacto, o sea, ya que sea una vara fuerte. Ok, entonces, ya tenemos esta. Vamos con la carta para que siga. Nosotros lo vendimos y ya, si él lo usa para una cochinada como la marihuana, ya no es problema nuestro, no nos puede echar la culpa. Espera que siga el drama y va creciendo este problema, man.
tenía, la, tenía el dispositivo de la mota, lo tiene el amigo, ¿verdad? Sí. Dice, el problema de mi amigo es que él es menor de edad. Y el recipiente estaba en su pantalón, y esto podría incriminarle y ser llevado al PANI o a la cárcel. Lo peor es que yo le dije que me lo devolviera antes de que llegaran los policías. Por suerte, él logró tirar el recipiente al suelo cuando los policías nos requisaron, y los policías no podían incriminarlo, pues no sabían si era él o no. Entonces, este mae, amigo número uno, tenía un dispositivo con mota, sin mota, es menor de edad, y cuando los policías pidieron a ver si requisaban algo, lo hizo tirado para que no se lo encontraran. Amigo número dos, otro problema se presentó cuando otro amigo mío le encontraron un blackjack. Está bien. ¿Un blackjack qué es? ¿El jueguito de naipes? Sí, también. Pero creo que él se refiere al garrote telescópico para defensa. Ah, el garrote ese que se abre acá es para apearse a Pablo Pérez en la perrera. Sí. Ok. Bueno, yo esperaría que... Tiene más sentido. Que la perrera cuando estaba pegándole a Pérez y ya les quitaron diciendo, el blackjack. Ay, ya les había quitado. Ya les había quitado el blackjack. Entonces, le encontraron un blackjack, el cual mi amigo alegó que lo portaba por defensa personal, pero los policías se lo decomisaron, pues es ilegal portarlo. Pero nunca le pasó nada a él por ser menor de edad. O sea, el del blackjack también era menor de edad. Sí. Ay, eso a mí me parece... Puta. Eso a mí me parece, primero que nada, eso, ese delito se llama conducción de menores si él es mayor de edad. Sí, solo le falta prostituirlos y mostrar los chingos en una sesión de Zoom, ¿verdad? Para... Y después, ¿qué mae? Blackjack y un recipiente. Un portamota. Sí. Pero los policías se lo decomisaron, pues es ilegal. ¿Para qué quiero yo un recipiente, un portamota, si no usé la mota, no tengo mota? O sea, ¿para qué? ¿Qué era ese recipiente, ma? Yo sé, bueno, en fin. Ma, que valor emocional, ma. El otro problema es que yo era el único mayor de edad. Claro, ahí está. Ahí está. Zorrita Caliente. Es necesario recalcar que tenemos entonces a un tipo que se hace llamar Zorrita Caliente con dos menores de edad en la calle, y un menor de edad con un blackjack y el otro con un recipiente para mota. Un adulto modelo a seguir. El otro problema es que yo era el único mayor de edad, pero no portaba mi cédula. Okay. Porque estaba en el barrio y solo salí con las llaves y dejé la cartera con la cédula en mi casa, pues no la creí necesaria. Sí, claro, ¿eh? Porque no es obligación de todo ciudadano andar siempre la cédula. Pero bueno. Ay, eso parece que los millennials se les olvidó, man. Sí. Que la cédula es un deber andarla. Es deber, tiene que andarla siempre. O sea, no es solo para ir a tomar guaro, para que lo dejen entrar a uno a la concha de la lora, ¿no? Sí. O sea, es una cuestión de identifíquese. Uno tiene que ir a la concha de la lora siempre. Ok, dice. Al final no hubo más problemas con los policías y salimos libres, pero con un gran susto al saber que casi tres de nosotros nos iban a llevar a la comisaría. Yo no creo que a tres de nosotros, yo creo que a vos. Creo que a él, nada más. Tras de todo esto, mi duda entra aquí, pues al llegar a mi hogar y pensando en que mi familia me iba a comprender y calmar el susto tras todo lo que pasó, le cuento lo sucedido a mi madre con lujo de detalles de todo lo que pasó. Pero siempre le cuento todo a ella, porque yo siempre le cuento todo a ella de lo que me pasa, y siempre tiene palabras alentadoras y esperanzadoras de típica madre orgullosa de sus hijos, de las cuales esperaba esta situación. O sea, de las cuales esperaba esta situación, como la mamá espera esta situación de su propio hijo, pero bueno. Para mi sorpresa y con la respuesta que me dio, yo me pregunto, ¿qué tan desgraciado tengo que ser para que mi madre, al oír la historia de cómo casi vamos a la cárcel, la única respuesta que me diera fue, si te agarran y te encierran, yo no te saco? Es que, o sea, ni la madre le creyó. Es que así está, ese cuento que usted nos acaba de contar, así está. Ni la madre se lo cree, porque ni la madre se cree que usted se haya encontrado ese recipiente de mota en un parque, lo haya guardado en su casa y haya dicho... Y que haya estado vacío. Exacto. Este recipiente yo me lo encontré vacío y lo tenía en mi casa. Sí. Y después mi compa se lo llevó, el recipiente de mota. ¿Por qué? Porque ¿para qué lo quería? Era un recipiente de mota, mae, para guardar M&M's, mae. No. Yo creo que este caballero nos agarró a nosotros como que si nosotros fuéramos sus tatas. Mae, como si fuéramos los tíos alcahuetas. Los tatas de él. Sí, tíos alcahuetas los de él. Los tíos alcahuetas. O sea, el mae quiere que le digamos. Ay, mae, su mamá, ¿qué va a hablar de su mamá, mae? No, mae. No.
invéntese una mejor historia, weón. O sea, yo no le voy a decir que no le mienta a su mamá, eso lo va a hacer. Pero puta madre, convincente, weón. O sea, que sea convincente, madre, la historia no se sostiene, no se sostiene. Sí. Dice, ahora mi madre piensa que soy un chata que anda en malos pasos solo porque me requisaron unos policías y por no andar la hijueputa cédula. Ah, perdón, y por no andar la hijueputa cédula. Claro. Sí. Si me podrían brindar un sabio consejo de su parte, lo apreciaría bastante. Pues al día de hoy mi mamá no me quiere ni hablar porque piensa que soy un chata que pronto irá a la cárcel por lo que me pasó anteriormente. Dígale que usted no es un... Perdón, usted no es un chata, usted nada más es un mal escritor. Un mal escritor de ficción. Dígale cómo la pasó después de haberse fumado esa mota que se encontró en el parque. Hágale un corte de la plata que se ganó vendiéndole al otro jetas un blackjack. Y que le devuelva la cédula al pobre que se la robó. Exactamente. Ajá. Y yo, si fuera la mamá de este muchachito, probablemente estaría más preocupado por el hecho de que le encuentre un Instagram con el nombre Zorrita Caliente que toda la historia de falsa de la requisa de los policías. Y si hubiera sido los policías, probablemente me lo hubiera llevado para pegarle un susto más grande todavía. La paja nocturna. Podrán copiarnos. Podrán imitarnos. Pero nunca igualarnos. Casi siempre superarnos. Ay, gracias al señor, mae. Usted sabe que, don Tommy, usted sabe que de alguna manera me alegro de que haya venido. Sí, yo también me alegro de que estar aquí para que se vaya a la mierda este programa de caca. Yo pasé enfrente hoy del Parque Francia y estaba con las cintas, encintado, digamos. Le puedes decir así, encintado. No te ofende que le diga que el Parque Francia estaba encintado. Prefiero que le digan que estaba restringido su acceso por COVID. Bueno, estaba restringido su acceso por COVID, entonces... ¿Cuándo fue la última vez que vapeaste en el Parque Francia? La última vez fue cuando antes de que se cerraran los parques el 22 de marzo, más o menos, que estábamos ahí consumiendo... Bueno, no estaba fumando marihuana porque yo lo que tenía era un dispositivo en el pantalón. Ajá. Que me había encontrado en el Parque Francia un año y medio antes. Oiga. Que nunca ha tenido marihuana adentro, pero que más o menos olía. Pero que un amigo mío que resulta ser menor de edad... No me diga. Lo tenía él en el pantalón cuando llegó la policía a decirnos que nos hiciéramos en fila cuando yo dije que había que ponerse en línea. Ok, ok. Sí. Acabamos de escuchar una historia muy parecida de Tommy, pero ya lo veo más recuperado de la depresión, porque lo vi extremadamente deprimido hace solo unos instantes. O sea, que ¿cómo le está yendo con eso? Es que estoy feliz porque, bueno, en la Costa Rica progre en la que vivimos y en las que todos deberíamos estar de acuerdo, porque si no somos unos déspotas cochinos asquerosos que estamos a favor del terrorismo kamikaze. Ajá. Entonces estoy feliz porque ahorita va a ser la primera boda inclusiva. Ajá. Y a mí me invitaron. Ah, bueno, eso superó la tristeza. Jesus Christ, mae, cómo me cuesta con vos, Tommy. Ah, es que estabas, ¿por qué estabas triste? Contanos por qué era que estabas triste. Bueno, ya quería olvidar eso, pero está bien, si quieres le cuento. Es que a mí me interesa mucho saber por qué estabas triste. Me interesa. Pero entonces voy a hacerlo con la música dramática que a usted le gusta. Bueno. Porque a usted le cuadra eso, ¿verdad? Digamos, sí. Le cuadra el drama. Sí. Yo estaba deprimido. Ajá. Casi, casi que traté de hacer kamikaze con casco en un puente. Wow. Del nivel de depresión que me llegó cuando me enteré que nuestro Mesías... Nuestro Dios, nuestro profeta, nuestro líder. Ajá. Hernán iba a dejar de hacer su podcast después de un glorioso episodio entrevistando viejitos. No, hizo seis. Bueno, seis gloriosos episodios en donde dio gala de la cultura, del humor, pero sobre todo de una sensibilidad ciudadana que solo Hernán puede lograr.
Ok. ¿Cuál fue tu favorito? El primero, porque entrevistó a mi tío. Y fue lo único que escuché, la verdad. Ay, Dios mío. ¿Cómo fue el único que escuchaste? Pero igual yo sé que los demás podcasts fueron estupendos. Y si usted no está de acuerdo con eso, usted es un cochino déspota retrógrado, seguidor del PLN y posiblemente Ramacheco. Ok, está bien. Y después, cuando me enteré que ya no iba a hacer más episodios, lloré. Ajá. Me sequé las lágrimas con mis pelos largos de axilas. Ajá. Grité. Ajá. Papié. Abracé a mi perro Pug. ¿Tocaste el ukelele? Toqué el ukelele y la armónica. Mientras hacías hula hula. Mientras, no, el hula hula lo tenía Meriene. Ok. Y lloré más. Ok, está bien. Y eso me metió en una gran depresión muy profunda, porque pensé, ¿qué va a pasar? Estamos en confinamiento y ahora Hernán ya no tira más podcast. ¿Qué voy a escuchar? No existe otro podcast que valga la pena en Costa Rica después de eso. Ok, ajá. ¿Qué va a pasar si Cabronero se va de Twitter? Nada. ¿Cómo me voy a informar de las noticias y cuando haya que indignarse por algo si no es por Cambronero? ¿Qué va a pasar cuando...? Bueno, pero si Cambronero sale de Twitter, puede seguir a Montiel en TikTok. Sí, pero ¿qué pasaría si Montiel se va de TikTok, Cambronero de Twitter y Delfino deja de darme noticias? No va a pasar. ¿Qué hago? Nada de eso va a pasar. Pero ya que Hernán ya no está haciendo podcast. ¿Cómo podría ser que no ocurra que Delfino deje de darme las noticias? Y Cambronero salga de Twitter indignándose por cosas que no son progre. Ok, pero... ¡Y Montiel! Pero ya... ¡Montiel no salga más en TikTok! Pero... ¡Haciendo idioteces, pero que son demasiado creativas, inteligentes, que demuestran el talento que es! Y además de sexy. Ok. Ok, pero ya estabas tranquilo. Ya estabas tranquilo, perdón por recordártelo. Ah, sí, bueno. Cosas que ya se me fue. Ok, ¿y cuál fue el brete que me dijiste que tenías? Que necesitabas que venías a alquilarle el equipo a Medina. Sí, es que el equipo que le queda a Medina, porque me enteré que se le mojó todo. Yo que yo también puedo hacer chistes. Ajá. Me van a llevar a los Omni Sessions y todo. Claro, eso es un chiste. Sí, okay. Sí. Ok, ya. Es que necesito ver si Medina me alquila un micrófono y unos parlantes o algo, porque yo tengo que recitar poesía progre en la próxima boda inclusiva. ¿Te invitaron a una boda inclusiva para recitar poesía progre la otra semana? Sí, la otra semana yo recito poesía progre. ¿En serio? Sí. Y Meriene va a bailar danzas árabes inclusivas. ¡Ah, oh, qué bien! ¡Qué bien! Qué bien. No va a ser belly dance, va a ser rodilla dance. Rodilla dance. Sí, para que no sea tan sexual. Eso está muy extraño. Bueno, pero no te voy a discutir eso. Lo que sí te voy a discutir es por qué. Pero va a ser así un evento grande. Porque sí, acuérdense que estamos en cuarentena. ¿Cómo es eso de que van a hacer un evento masivo, lleno de gente y ese tipo de cosas? Y... una boda. Y. Es que. Nosotros hablamos con el ministro de salud. Hablaron con el ministro. Y le dijimos, don ministro, ocupo. Ajá. Ocupo. Ajá. Que usted nos dé permiso de una boda inclusiva. Yo sé que no se puede, pero somos la misma burbuja progre. Y como todos somos la misma burbuja progre, va a estar Claudia Dobles. ¿Cómo no? Abrazando a Ernesto Lobito Fonseca. Ok. Y Montiel. Oh, obviamente. Y Cambronero. Wow, la boda soñada. Entonces, la boda soñada. Como nosotros somos progre, izquierdas e inclusivos y cool, no nos va a dar el COVID. Bueno, muchísimas gracias por su participación, Tommy. Hasta luego. ¡Ah! La paja nocturna. Humor inteligente para público inteligente. Oh, wow. Bueno, solo un toquecito. ¿Quién habló? Crisia, hable. Un momentito. Crisia Roja. Ay. Ah, bueno, no.
No quería hacer referencia a las sombras de los ojos, al eyeliner de Pérez, pero gracias a ustedes por mencionarlo. Yo es que he estado tratando de ignorar esto toda la noche. Ah, gracias. Gotículas. Bendita sea la gente con mal gusto. Es que me maquillé los ojos porque se celebró la semana pasada el Día Internacional del Gótico. Wow. Entonces está muy cerca de los de las gotículas. Entonces, claro, gótico, gotículas. Yo antes, es muy raro porque a mí me gustaba la vara de los vampiros, a mí me gustaba la vara de la vestimenta, me gustaba la literatura, me gusta la arquitectura, pero no me gustaba la música gótica. Entonces era como un gótico de esos que llaman posers. No, yo creo que sea como un outsider. Ah, y tras de eso escribí un libro de vampiros. ¿Cagándose en los vampiros? No, es un libro. Pero mae, era... ¡Comediante se le caga a los vampiros! Entonces, era recordando mis raíces de mis 20 añeros góticos. Me estás diciendo que existe un Día Internacional del Gótico. Exactamente, entonces. Sí. Wow. Sí. Creo que lo van a cambiar por Día Internacional de la Gotícula. Yo diría que es Día Internacional de la Prevención de la Gotícula y el Gótico. Chicos, nada más para informarles que el próximo sábado, que cae 30, tenemos la última paja de mayo. Ya esperando que para junio tengamos mejores noticias de índole pues sanitaria en este caso, ¿verdad? Tengo entendido que otra vez más estamos manteniendo una curva sumamente baja. No hemos ni siquiera llegado a los 1,000 contagiados, tengo entendido. Va bien la cosa, ya hay negocios que están empezando a abrir, restaurantes principalmente. Esperamos que ya para el otro mes ya empiecen a permitir poco a poco eventos públicos. Colegas de nosotros están haciendo eventos mitad público, mitad virtual, tanto en teatros, ¿verdad? Presentándose en teatros que al mismo tiempo que tienen público en vivo, que es un público reducido, tienen audiencia vía Zoom. Entonces, para que vean que ya hay mucha gente que se está empezando a mover por ese lado, esperen noticias de producciones nuevas de parte de su merced. De parte de Pablo Pérez, que ya empezaron los cursos del Comedy Lab, ¿verdad? Sí. Empezaron la semana pasada y no hay mucho que decir. Y bueno, entre la página del Comedy Lab si quieren. Y ya, eso es la paja nocturna vital antes de dormir. Recuerden comprar próximamente sus pajaretas. Yo no sé nada de las pajaretas, o sea, es una producción que no... Tienen completamente desinfectadas, o sea, desinfectadas ya, 100%, por eso estaban en el piso. Estén atentos para participar en el concurso de cómo le llamaría a un contenedor de marihuana de la paja nocturna. Exacto, sí. Recuerden que le vamos a regalar una camiseta. El concurso queda abierto a partir de ya. Gente, esto fue La Paja Nocturna, vital antes de dormir. Yo soy Pablo Pérez, muchísimas gracias por haber estado con Pérez. Nosotros. Antes de irnos, yo pues quiero pedirles a los hermanos, hermanas y hermanes, hermenes de La Paja, que hoy no les pido que oremos por Pérez, para que se regrese a la choza tranquilo, sin que lo paren los oficiales, porque ciertamente ya no hay, ¿verdad? Ya como que ya desaparecieron. Ya la moda de andar parando gente en la calle ya paró. Sí, pero yo soy salado. Ok, estoy salado. Y hablando de salados, quiero que oren por mí para que nunca más yo vuelva a acomodarme la lavadora. Para que esa lavadora se quede ahí. De hecho, si yo me voy de acá, esa lavadora se queda ahí porque me niego a moverla más. Me niego a cambiar esa hijueputa manguera de la posición en la que estaba. Entonces oremos para que la lavadora nunca más me vuelva a ocasionar la inundación que me ocasionó ayer, comprometiendo las letras de azul de Cristian Castro, Tool, y también la de Se Dice de Mí, que tenía que ir para el ganador, Mario. Odio esta sección. Eres no sea llorón. Y póngale para que se vaya pronto. Santa Bertalía Cruz. Pórtate bien que te está viendo Jesús. San Fabián Duarte. Date a querer para que alguien pueda amarte. Beato Mecenas Arturo Vilches Conejo. Con la pregunta que mandó sobre los kamikazes quedó con fruncido el entrecejo. Santa Tatiana Cortés. Comprate un churro, te lo comes. Yo no iba a decir eso. San Eddie González. De pajas hasta podrías ver documentales. Santa Andrea Amador. Ha hecho estupideces por amor, pero ¿quién no?
Santa Meli Vázquez. De prisa no te atasques. San Mateo Delgado Ibarra. No seas tan tacaño, compra una pajarra. San Denmark Delgado Ibarra. Cuenta la leyenda que tiene una novia buena y otra muy guarra. San Mario Vindas. De la paja nocturna te guindas. San Eduardo Agüev Alvarado. Aquí está porque tiene todos los bares cerrados. Santa Nelce Francis. Pone música para que dances. Santa Silvia Vargas. Le gustan los barquitos, pero más las barcas. Santes Juan Rabe y Gretel Mateo. Estaban chingos frente al espejo, qué feo. San Pablo Hernández. Pajero que fuma mecha, mejor con él no andes. Amigo del otro huevón. San Daniel García. Cuídate las gotículas que alguien rocía, pero para eso te puedes proteger con la paja red. La paja nocturna, ustedes son un público genial, muchísimas gracias por acompañarnos, acompañarnos, nos escuchamos la próxima semana. Yo fui Javier Medina, muchísimas gracias por acompañarnos. Chau 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 chau, chasquidos chasquidos, chau 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 chau.